Extensión y población. En la época de la conquista española, la Ciudad de México englobaba a la vez a Tenochtitlán y a Tlatelolco. Ese Gran México era una creación reciente. Tlatelolco había sido poblado por una fracción separada de la tribu mexicana que había creado su ciudad propia con una dinastía originaria de Azcapotzalco. Había prosperado en la guerra y en el comercio, pero los soberanos mexicanos no podían soportar indefinidamente, a un tiro de flecha de su capital, la presencia de una ciudad a la vez pariente y rival. El pretexto para la guerra lo proporcionaron los mismos tlatelolcas. Su rey Moquihuistli, que estaba casado con una hermana del emperador Asayacatl, desdeñaba a su mujer. Por otra parte, como era a la vez ambicioso y turbulento, buscaba celebrar con otras ciudades del valle alianzas contra México. Las relaciones se hicieron tan difíciles que estalló la guerra. En 1473 los aztecas invadieron Tlatelolco y se apoderaron del gran templo. Moquihuistli, lanzado desde lo alto de la pirámide, fue descuartizado. A partir de entonces Tlatelolco perdió su individualidad y fue incorporado a la capital y puesto a las órdenes de un gobernador. A partir de entonces la ciudad se extendió de norte a sur desde el límite septentrional de Tlatelolco, frente a la ciudad costera de Tepeyacac, hasta los pantanos que poco a poco se perdían en el lago. Una serie de toponímicos señalaban el límite meridional del espacio urbano. Toltenco, a la orilla de las nubes, Acatlán, lugar de cañas, Sihuitonco, pradera, Atizapán, agua blancuzca, Tepetitlán, junto a la colina, Amanalco, pieza de agua. Al oeste, terminaba más o menos hacia donde está actualmente la calle de Bucareli, en Atlampa, a la orilla del agua, y en Chichimecapan, río de los Chichimecas. Por el oriente se prolongaba hasta Atlixco, en la superficie del agua, donde comenzaba la zona libre del lago de Texcoco. La ciudad presentaba en conjunto la forma de un cuadrado de 3 kilómetros aproximadamente de lado y abarcaba una superficie de 1000 hectáreas. A este propósito se puede recordar que Roma, en el interior de la muralla de Aureliano, ocupaba 1,386 hectáreas. Toda esa superficie había sido transformada durante dos siglos de actividad en una red geométrica de canales y terraplenes ordenados alrededor de dos centros principales, el Templo Mayor y la Plaza de Tenochtitlán, el Templo Mayor y la Plaza de Tlatelolco y de numerosos centros secundarios, los barrios. Pocos aspectos de México hay tan oscuros como el de los barrios. Puede tenerse por cierto que en la base de la sociedad azteca, y por consiguiente de la división territorial, que es la proyección de la sociedad sobre la tierra, se encontraba una unidad llamada calpulli, grupo de casas, o bien una chinancali, casa cercada. Es este último término el que los españoles han traducido por barrio y los autores americanos modernos por clan. Me inclino a pensar que los antiguos españoles comprendieron la realidad mejor que los arqueólogos de hoy. La palabra clan, que evoca ciertas reglas matrimoniales y de descendencia y hasta un tótem, me parece menos conforme a los hechos conocidos que la palabra barrio, que designa una entidad territorial. El calpulli era ante todo un territorio, propiedad colectiva de cierto número de familias que se lo repartían para explotarlo según reglas que después veremos. Poseía una rudimentaria administración autónoma que regía un jefe electo, el calpulec, y un templo particular. Es probable que los calpulli fueran la célula esencial de la tribu desde la peregrinación hasta la fundación de la ciudad. ¿Hasta qué punto lo siguió siendo después? Conocemos los nombres de siete calpulli primitivos, pero no se podría afirmar con certeza que no haya habido otros. Tezozómoc menciona 15 de ellos durante la época en que los aztecas en peregrinación están a punto de llegar a Tula, es decir, a fines del siglo XII. Es posible que hayan existido 20 en los comienzos del período urbano, pero ello no constituye prueba de que su número no haya aumentado entre los siglos XIV y XVI. En todo caso deben agregarse los calpulli de Tlatelolco después de su anexión. De ellos conocemos 7 que eran los de los comerciantes, pero debe suponerse que habría otros más.
En fin, algunos barrios como el de Amantlan, ocupado por artesanos especialistas en mosaicos de plumas, parecen haberse agregado a la ciudad en una época relativamente reciente. Sea como fuere, el plano de México, establecido en 1789 por el gran erudito Alzate, no da menos de 69 toponímicos. Tenochtitlán y Tlatelolco. No puede afirmarse que todos correspondieran a otros tantos barrios o calpulli, pero sí muchos de ellos. Además, poco después de la fundación de Tenochtitlán se había establecido una nueva división. Las historias tradicionales la atribuyeron a Huitzilopochtli. Toda la ciudad estaba repartida en cuatro secciones con relación al Templo Mayor. Al norte, Cuepopan, lugar donde se abren las flores; al oriente, Teopan, el barrio del dios, es decir, del templo; al sur, Moyotlán, lugar de mosquitos, nombre particularmente apropiado, porque allí desembocaban las calles y los canales en los pantanos que se llamaron, en la época colonial, Ciénaga de San Antonio Abad y Ciénaga de la Piedad; al poniente, Aztacalco, Casa de las Garzas. Los españoles conservaron esta división durante toda la época colonial, limitándose a dar a los cuatro grandes barrios nombres cristianos: Santa María la Redonda, Cuepopan, San Pablo Teopan, San Juan Moyotlán, San Sebastián, Aztacalco. Es evidente que la división en cuatro secciones, atribuida al dios supremo de la tribu, tenía ante todo carácter administrativo y gubernamental. Era una red jerárquica superpuesta a la multiplicidad de los calpulli antiguos o nuevos. Cada una de estas secciones tenía su templo particular y su jefe militar nombrado por el gobierno central. El calpulli, en cambio, elegía a su jefe y poseía su propia tierra, mientras que aquella no poseía ninguna. Así pues, toda la población se organizaba alrededor de esos centros principales y secundarios, los calpulli, con su templo y su telpochcoli, casa de jóvenes, especie de colegios religiosos y militares, las cuatro secciones con su propio templo, y los grandes teocalli de Tenochtitlán y Tlatelolco, los palacios imperiales, los edificios administrativos. ¿Cuántos habitantes tenía la ciudad? Es posible que los emperadores aztecas hayan tenido medios para saber exactamente por lo menos el número de familias que residían en México, pero no ha llegado hasta nosotros ningún censo. Los cálculos de los conquistadores varían entre 60.000 y 120.000 hogares o casas habitadas. Queda por saber cuántas personas por término medio corresponden a un hogar. Las familias eran numerosas y la clase dirigente practicaba la poligamia. Si se admite con Torquemada que un hogar comprendía de 4 a 10 personas, se llega a un promedio de 7 habitantes por casa. Pero todavía esa cifra es probablemente inferior a la realidad, porque en México muchas familias tenían servidores de situación social inferior, a los cuales llamamos impropiamente esclavos. De una manera que reconozco arbitraria, pero que utilizo a falta de otra mejor, se puede admitir que Tenochtitlán Tlatelolco tendría de 80,000 a 100,000 hogares de 7 personas, o sea una población total de 560,000 a 700,000 almas. Digamos que esa población era seguramente superior a 500,000 personas y probablemente inferior a 1,000,000. Al hablar de población, por supuesto, solo nos referimos a la capital. Es un hecho que, en la época que estudiamos, numerosas ciudades y aldeas sobre la tierra firme solo eran satélites de la gran ciudad, sus suburbios. En el mismo caso están las localidades que habían conservado un gobierno aparentemente autónomo, como por ejemplo, Tlacopan, pero que, en realidad, estaban reducidas a la situación de simples dependencias de la capital. Tal era el caso de Azcapotzalco, de Chapultepec, de Coyoacán, Huitzilopochtco, Ixtapalapan, Colhuacán, Mexicalchingo, Iztacalco, etc. En suma, en esa situación estaba la mayor parte de lo que hoy es el Distrito Federal de la República Mexicana. Todos ellos eran suburbios prósperos, como pudieron comprobar los españoles desde su llegada.
Cortés observó que las ciudades costeras se prolongaban y se extendían dentro de la misma laguna, lo que parece indicar que su población crecía constantemente y que, para poder hacer frente a las necesidades nuevas, los pobladores de la tierra firme imitaban el sistema de construcción que privaba en Tenochtitlán. Se trataba, pues, de una gran aglomeración urbana que, ganando de alguna manera tierra al lago después de haberse establecido en sus orillas, agrupaba en el centro del valle a más de 1 millón de personas.